Sosos, simers de corazón, yo soy Jessims. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno chicos, os traigo hoy otra colaboración. Diréis, Jessica, ¿de verdad? ¿Otra colaboración? A ver, no he podido evitarlo, ¿vale? Después de esta colaboración yo os prometo que seguiré con mis series y con mis proyectos, pero no podía evitar hacer esta colaboración, ¿vale? La hago con una persona muy especial para mí. Ella es Miku Sims, también tiene un canal que os lo voy a dejar, por supuesto, abajo en la descripción, igual que hice con Lillona. Y la verdad es que ella para mí es una persona muy especial. Ella siempre me ha apoyado desde el principio, desde que empecé a grabar vídeos, a editar fotos, etc. Ella también tiene un canal que no sube mucho contenido, pero a partir de ahora se va a poner a topísimo. Y os lo voy a dejar abajo porque me gustaría mucho que la apoyarais y que fuerais a su canal para ver su contenido, porque va a subir muchas cositas y estoy segura de que os van a encantar. Y bueno chicos, la colaboración se basa en un speed sim de Disney y Pixar. En este caso, nosotras queríamos hacer las emociones en los sims. Entonces se nos encendió ahí la bombillita y dijimos, oye, pues ¿por qué no podemos hacer las emociones basadas en los personajes de Inside Out? ¿Vale? De esta película maravillosa que a mí me encanta mucho. Por un lado me emociona y por otro lado me hace reír porque tiene unos puntazos la película que me encantan, ¿vale? Y bueno chicos, las emociones nos las hemos repartido de la siguiente manera. Yo tengo que hacer a asco, a alegría y a miedo, ¿vale? La que estáis viendo en pantalla es asco, como podéis comprobar, porque es la de color verde. Yo he decidido ponerle la piel así verde, como obviamente es el personaje en la película. Y bueno, he intentado ponerle los ojos un poco grandes, que al principio yo la veía rarísima. En plan, Jessica, ¿qué haces con tu vida? Porque yo nunca he hecho una sim con esos ojos tan grandes, por favor. Son enormes. Yo cuando la vi me dije, hola. Pero es que el caso es que al final le quedan bien. Y yo digo, a mí por lo menos me gusta. Y el caso es que yo se los he puesto grandes porque en la película ya sabéis que ellos pues tienen, son como muy cabezones, ¿no? Y tienen los ojos muy grandes. Entonces me hacía mucha ilusión pues ponerle un poco los rasgos distintos a lo que suelo yo hacer. Me gustó al final bastante cómo quedó. Le puse estas pedazos de pestañas enormes porque ella también las lleva así. Asco lleva las pestañas muy largas. Y le pongo también un vestido que se parece bastante al que ella lleva. Le pongo también, por, como estáis viendo, un poco de colorete porque Asco también lleva así un poco el color, de color en la cara. Y los labios los lleva rositas. Entonces pues más o menos la hago parecida, lo mejor que pude, ¿vale? Porque, ah, por cierto, utilicé este mod, ¿vale? De la altura para hacerla más bajita, porque ya sabéis que son pues muy bajitos, o sea, son minis. Alegría, por ejemplo, es más alta, pero Asco es muy pequeñita, entonces quería hacerla bajita. Bueno, le pongo este vestido y la verdad que me hace mucha gracia, sinceramente. Creo que se parece bastante, aunque me costó tela encontrar un vestido que se le pareciera al que tiene ella en la película, la verdad. Bueno, como os iba diciendo antes, yo he tenido que hacer estas emociones. Miku, las emociones que ha hecho han sido tristeza, ira, y luego nos hemos inventado una que es amor, ¿vale? Porque como eran impares, digo, bueno, pues para hacer las dos, tres y tres, pues ella ha hecho amor, que no sé cómo le habrá quedado, pero creo que le habrá quedado súper cute y súper bonita, y ya tengo ganas de verla, ¿vale? Me hace una ilusión horrible, de verdad os lo digo. Y bueno, aquí le estoy poniendo un poco los rasgos así, un poco a la Mekawen, ¿vale? Como dice Mario Príncipe, así un poco a la Mekawen, muy, muy rápido todo, pero bueno, más o menos parecido. Bueno, aquí tenéis. Esta va a ser alegría, ¿vale? La verdad es que me cogí unas sims muy feas, o sea, no sé por qué, pero hay otras veces que pienso, bueno, venga, voy a elegir una sim que sea un poco más mona, ¿no? Para que me quede más guapa. Pero es que aquí yo cogí la que sea, la primera que me vino ahí. Entonces, es un poquillo feilla, pero bueno, luego ya la voy cambiando los rasgos. Los ojos, de verdad, yo veo a la sim rarísima con esos ojos tan grandes, la verdad. Me costó bastante acostumbrarme a verlos tan grandes, porque parecen como de alien o... No sé, es una cosa un poco rara, la verdad. Bueno, Alegría debo decir que es mi personaje favorito, porque ella siempre hace todo lo posible porque Riley esté feliz. Y es que de verdad me parece tan mona. Me parece tan... Bueno, mira, de este pelo que es del juego dije, ostras, pues mira que se parece muchísimo al que ella lleva en la película. Lo que pasa es que le hacía la cara un poco rara y al final me eché para atrás y no se lo puse, ¿vale? Y bueno, como os iba diciendo, Alegría es yo creo que mi personaje favorito, porque además yo soy una persona muy alegre, muy risueña y no sé, me identifico mucho con la alegría, ¿no? En general, entonces me gusta mucho este personaje.
Como veis, este pelo creo que le venía perfecto. O sea, de verdad que yo le puse este pelo y dije, ya está. Es que este pelo es el que le tengo que poner. O sea, es que otro no le pega. Así que se quedó con este, ¿vale? Como veis, la piel es amarilla porque obviamente la alegría se identifica con el color amarillo y así es ella. Así que le puse la piel así. No le quise poner un tono muy oscuro porque se quedaba horrible, de verdad. O sea, no me gustaba nada. Además, el color amarillo no es mi color favorito, la verdad. No me suele gustar mucho el amarillo, ¿vale? Ya más que nada por esto de que te pones una camiseta amarilla y se te pegan todos los mosquitos, que yo no sé qué tengo en la sangre, que todos los mosquitos me pican siempre. Es que, de verdad, horrible, horrible los mosquitos. Los odio a muerte. De verdad lo digo. Entonces, el color amarillo no es mi favorito, pero bueno, le puse esta skin, que es un poco amarilla, pero más clarito, no un amarillo tan chillón, que no me gusta nada. Y le pongo pues una skin, obviamente. Los ojos me encantan. Es el mismo color que el pelo. O sea, los ojos son el mismo color. Entonces vi que le pegaban mucho y le dejé esos. Aunque le di bastantes vueltas a los ojos porque no sabía cuál ponerle. Y de vestido le pongo este que es del juego. Esto no es CC que me haya descargado ni nada, ¿vale? Es un vestido del juego que dije, ostras, pues mira, no encontraba ninguno. Y en el juego casualmente había uno que se le parecía un mogollón. Entonces le dejé este. Que la verdad que veo que le pega bastante. No le pongo zapatos, obviamente, porque Alegría no lleva zapatos, va por la vida descalza, libre y feliz. Y eso está muy bien. Entonces a mí me encanta. Y bueno, ahí le he puesto los rasgos, como veis, que ya ni me acuerdo. Bueno, alegre, bailonga, buena y tal. Y esta la he hecho como a mí me ha dado la gana. O sea, yo a Miedo la he hecho como me ha dado la gana. Porque Miedo en la película, sabéis que es un chico. Bueno. Pues yo he cogido y he dicho, mira, pues no quiero hacer un chico porque aparte de que los chicos son más difíciles de hacer, que lo sabéis, que a mí me gustan los retos, sí, pero no sé por qué me apetecía hacer a tres divas, tres chicas, no sé, me apetecía hacer tres emociones chicas. Pero bueno, a pesar de eso, yo me he basado un poco en el personaje de la película, que es un chico. Entonces la ropa que le voy a poner, digamos que se asemeja un poco al personaje. Ahora lo veréis. Entonces yo le pongo, claro, miedo, el color que representa el miedo es morado. Entonces esta símera, morado total, ojos morados, piel morada, etcétera. Entonces, bueno, aquí la veis que está calva ahora mismo. Le pongo este peinado que digo, oye, pues le queda muy bien, no sé, me parece un pelo bastante mono y le iba a dejar este, aunque creo que luego le voy a dejar otro, como el que veis en la miniatura, que es así cortito, que también le queda muy mono, ¿vale? Entonces, le estoy cambiando los ojos, que la verdad, yo sigo diciendo que yo a las Sims las veo muy raras con los ojos tan grandes, porque nunca las había hecho así. Pero al final me gusta, porque digamos que se asemeja un poco a lo que yo quería hacer para que se parecieran un poco más a los personajes de la película. Entonces, me gusta bastante. Bueno, como veis, le dejo esta skin, que es morada, bastante oscura. Le iba a poner una más clara, pero no sé por qué, yo la veía más mona con la piel así oscura. Entonces la dejé así. Es un poco raro porque yo nunca he hecho Sims así. Yo siempre suelo hacer Sims pues normales, con la piel clara o oscura, lo que sea, pero no de colores. Entonces, claro, a mí me chocó muchísimo hacerlo. Muchísimo. Pero la verdad que me gustó porque es original y bueno, no sé, me parecía gracioso, ¿no? Hacer algo distinto o algo nuevo. Entonces, como veis, le estoy poniendo aquí el maquillaje, que le pongo pues todo un poco como tonos pues morados, vino, no sé, un poco oscuro todo. O sea, yo le quería poner todo morado hasta así, todo. Yo intenté hacerle los rasgos así un poco pues sombríos, por eso le pongo los ojos así como un poco, no sé cómo decirlo. Creo que lo hago un poco más adelante, pero los ojos se los pongo como un poco así, como mirada intensa, ¿no? Intentando un poco que se pareciera al miedo, ¿no? No le quería poner los ojos así como platos, en plan asustada, que lo podía haber hecho, pero no sé, quería ponerle como una mirada así interesante, ¿vale? Le pongo ojeras, pues también por el tema del miedo, no sé por qué, pero me apetecía y pensé que le pegaba, así que le puse unas ojeras así un poco pequeñitas, normales. Y la verdad es que ese labial yo le tengo un cariño, pero tremendo, o sea, me parece que le queda tan chulo a todas las Sims, me encanta. Bueno, y la sombra de ojos, pues también le pongo una un poco oscura, como os venía diciendo antes, un poco así con colores oscuros, porque creo que es lo que le pegaba, moradito así. Y no sé, la verdad es que me gusta mucho. Al final me gustó bastante el resultado.
Y como veis, ahora le voy a poner un top con una falda, ¿vale? Que ese va a ser su atuendo. Y no sé, me apeteció descargarme este porque lo vi y dije, pues se parece mucho el estampado que lleva a la especie de chaqueta que lleva el personaje de la película. Entonces decidí ponerle este y le pongo ese collar de araña. Pues no me digáis por qué, porque como es miedo, dije, pues ya está, miedo a las arañas, aracnofobia. Digo, pues le voy a poner ese collar y se lo puse rojo porque sabéis que en la película el personaje lleva como una corbata o una pajarita roja. Entonces, pues bueno, un poco para, digamos que fuera similar, pues decidí ponerle ese collar de araña que simulaba un poco también, pues, el miedo, ¿no? Entonces al final se lo dejé así y el pelo, como veis, le puse este, que la verdad que me parece que le queda mucho mejor que el otro. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya tenéis aquí a las tres emociones que me ha tocado crear. La verdad es que me lo he pasado súper bien haciendo esta colaboración. Me está gustando mucho hacer colaboraciones, aunque bueno, poco a poco iré haciendo porque tengo también que hacer series, etcétera. Ya sabéis que dentro de poquito tendréis una serie nueva en el canal con Elvira Lápida, que no os voy a decir de qué va a ir porque ya lo descubriréis. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Ya sabéis, pasaros por el canal de Miku y dejadle también un buen like. Y si os ha gustado mi contenido, suscribiros a mi canal para más videitos. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimos besos, mis simes. ¡Mua, mua, mua! ¡Os quiero! ¡Bye, bye!